intimidación y amenazas por medio de las redes sociales. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. A ver, Félix Ruiz pregunta, con mi pareja tuvimos negocios compartidos. Unos estaban a nombre de ella, por razones de trabajo tenía que viajar mucho. Ella empezó a tener otra relación a escondidas. Una noche discutimos y llamó la policía. Me acusó de violencia doméstica que nunca pasó. Nos separamos, empecé a mandarle correos electrónicos, mensajes de texto al teléfono diciendo que regrese a lo mío o lo pagará muy caro. Días después su vehículo aparecía con las llantas sin aire, graffiti en su casa y dice que yo lo he hecho. Oh, eso es un gran problema. Gran problema. Primero, yo necesito saber cómo terminó el caso de violencia doméstica, porque aunque usted sea inocente, yo no sé si lo encontraron inocente en la corte. Aparte de eso, si usted tuvo un caso de violencia doméstica, existe la potencia de que usted tenía una orden de restricción contra usted. Y si eso fue la situación, estos textos que usted le mandó con las amenazas y y todo eso, y que usted, que ella lo va a pagar muy caro, eso no solo va a ser evidencia que lo van a usar contra usted por el vandalismo, pero también usted estaba pues violando la orden de protección. Eso es una violación del Código Penal sección 273.6 aquí en el estado de California, que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Las amenazas, ahora tienen que tener unas amenazas de muerte y tienen que ser pues indiscutibles estas amenazas, no pueden ser de escondidas. Si las amenazas son claras de que usted la va a matar o le va a causar daño grave, aquí en el estado de California eso es una violación del Código Penal sección 422, que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal. Esos textos son muy dañinos, porque esos textos, aunque usted sea inocente por el cargo de vandalismo, sugiere de que usted le iba a hacer algo, y pues pueden poner 2 a 2 juntos. El problema es que esta es una situación donde usted pudo haber sido inocente de ciertos cuantos delitos, pero tienen suficiente para convencer o engañar a un jurado de que usted sea culpable. So, en esta circunstancia, en mi opinión, es un riesgo llevar su caso a un juicio por jurado. Posiblemente lo que usted debería hacer es contratar a un abogado penalista para que el abogado penalista hable y negocie con el fiscal para ver si se puede llegar a un arreglo, un acuerdo, un trato con la fiscalía, donde posiblemente le retienen unos cuantos cargos, usted se puede declarar culpable o no me opongo a uno de los otros cargos, y posiblemente se puede evitar una pena de cárcel o peor, prisión. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesitan representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y no se preocupe, aunque usted sea 100% claramente culpable por haber cometido el delito, nosotros todavía le podemos ayudar a usted. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de pues de mala conducta ante un menor de edad. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.